Los medicamentos para tratar diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar su precio, así como el 80% de los antirretrovirales. En México, que está en manos de un oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias. Por ello, el grupo parlamentario de Morena en el Senado impulsará una iniciativa para regular el precio de medicamentos e insumos con el objeto de garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos. El 40% del gasto en los hogares mexicanos para recobrar la salud corresponde a la compra de medicamentos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, CANIFARMA, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indica que el gasto de estos servicios comprende el 53% y las consultas médicas el 16%. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO informó que Morena busca implementar una política nacional de salud que cuente no solo con la voluntad de los actores de la cadena de suministro, sino que la fijación de precios máximo de los medicamentos resulte de la coordinación entre la Secretaría de Economía y Salud con un enfoque social y no solamente económico, con un mecanismo eficiente, transparente e institucional que garantice el acceso a medicamentos de calidad y seguros. Además, el estudio de Big Pharma Project, La vida tiene precio, realizado por el medio digital Ojo Público, muestra la discrepancia en el precio de los medicamentos en México comparados con los de otros países de la región. Los utilizados para tratar diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar su precio. El medicamento Glivec, utilizado para tratar el cáncer, cuesta en el país $163, en Perú 44 y en Colombia 69, en tanto que la insulina Lispro para tratar la diabetes cuesta $89 aquí, a diferencia de los 49 en Colombia, 65 en Perú y 31 en Guatemala. Y el lopinavir para el tratamiento de VIH en México cuesta $7, mientras que en Perú y Guatemala 2 y en Colombia 0,8. El 80% de los antirretrovirales en México está en manos de un oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias. Sedena aumenta su flota por la Guardia Nacional y la iniciativa establece que el esquema propuesto se someta a una revisión de precios anual o cuando las circunstancias económicas, técnicas o de valoración terapéutica lo exija, y que se rija bajo principios fundamentales de publicidad y la transparencia para que los ciudadanos puedan conocer los parámetros y elementos bajo los cuales se toman las decisiones sobre el precio máximo de los medicamentos. El sustento está plasmado en el artículo 4 grados constitucional y en los distintos tratados internacionales ratificados por el Estado, que exigen que se materialicen acciones positivas para proteger la salud y o que procuren la mejora, recuperación y tratamiento adecuado y oportuno, cuando ello fuere necesario.